¿Qué le pasó? Siento como que esto lo hubiéramos hecho muchas veces ahorita. ¿Por qué? ¿Ah, será por algo? No sé. Subiendo ya. Otra vez. Última aplaudida, por eso se la estoy haciendo. Bienvenidos, esto es Quédate en Casa con TM. Nuevamente bienvenidos a este jueves, ya terminando semana, y nos encanta, oiga, que ustedes a esta hora se conecten con nosotros en Quédate en Casa con TM. Estamos, señor, al aire. Obvio. No acabamos de saludar. Oiga, Duber, estamos al aire. Ah, no, Andrés, ahorita a mí me llamaron, me mandaron un mensaje que este bombillo estaba malo, yo vine a organizar. Oye, pero todo el mundo nos está desbaratando todo, Duber está aquí. ¿Y usted y qué este está es haciendo allá, señor? ¿Es el momento para hacer eso? TM al rescate siempre contesta lo más rápido posible, entonces no sigan en lo de ustedes. ¿Cuál TM al rescate? Venga, usted va a tener su espacio, usted tiene su programa, déjenos que nosotros saludemos a los televidentes. ¿Te puedo prender el bombillo y me voy entonces? Por favor. Por favor, por favor. Vea, hagamos pues una cosa. ¿De dónde viene usted? ¿TM al rescate? TM al rescate. Bueno. Si usted quiere hablar de su programita, ahorita le damos un espacio, pero más adelante, ¿listo, Duber? Pero respetémonos también, que mire que se lo arreglé. No, pero mejoró. Muy querido. No, sí mejoró. No, así no, no, así no. No, le pase. No, así no, así no. No, hágale que ahorita vuelve. Muchas gracias. Bueno, oiga, ¿y usted cómo es que le dice? Bo, el constructor. No, pues él no le da, es Bobo el constructor, tal vez, señora. O Bob Esponja. Hola, televidentes, gracias por acompañarnos todas las tardes aquí en Quédate en Casa con Telemedellín, este espacio que fue creado precisamente para acompañarnos durante la pandemia. Bueno, y el tiempo va pasando y vamos evolucionando. Yo creo que dentro de un ratico les podemos contar una muy buena nueva que tenemos en Telemedellín. Una maravilla. Ya lo dije, una maravilla. Sí, señora. Es una maravilla lo que vamos a vivir, porque durante todos estos días pues nos quedamos en casa. Sí. Y como hemos vuelto a la normalidad, hemos empezado a salir nuevamente a nuestros trabajos, al transporte público, a la vida en nuestros parques. Ha retornado otra vez esa actividad económica, esa actividad de amigos y de familiares, eso sí, cuidándonos, pero obviamente Telemedellín también se está acoplando a esa normalidad y tenemos sorpresas. ¿La vamos a contar ya ahorita? No, un ratico. Pero está bien. Yo digo, listo, que les decimos, yo ya les tiré por ahí una pista. Fue un espacio creado mientras estábamos encerrados. Ahí les vamos echando la perlita. Está bueno, está bueno. Está buena la pista. Bueno, y de una vez les contamos también que se pueden comunicar con nosotros como todas las tardes. 268-6033, la línea telefónica para comunicarnos y para que puedan hablar con nuestros invitados. Yula, pero antes de que avancemos y que digamos las redes sociales, ¿por qué no vemos algunas imágenes precisamente de esos mensajes que nos enviaron ayer? Que estábamos hablando de temas de paz y de reconciliación. Ustedes se conectaron con nosotros, esos mensajes que siempre son muy importantes, así que vamos a leerlos para regalarles ese espacio a ustedes, nuestros televidentes. Gracias, porque saben que nos encanta cuando nos escriben, así que vamos a leer parte de esos mensajes. ¿A nuestras redes sociales? En Facebook nos encuentran como Canal Telemedellín, en Instagram como Telemedellín con el numeral Quédate en Casa con TM, y ustedes también nos escriben a las redes propias, así que es @ Yula Ospina, y las suyas. Bueno, las mías son Andrés F. Rengifo, pero si usted se va a Instagram, a ese Andrés F. Rengifo, simplemente le pone un guioncito bajo y utilice el numeral Quédate en Casa con TM para que podamos conversar. Pero venga, Yula, yo creo que como empezamos un poquito cogiditos del tiempo, entonces más bien ahorita leemos esos mensajes para que podamos compartir con los televidentes, porque arranquemos con el tema de hoy. Lo que sí es 268-6033, porque hoy queremos que participen, que nos llamen muchísimo, porque vamos a tener un tema que sabemos que ustedes se van a enamorar de él, pero yo sí quiero que leamos esos mensajes. Hágale antes pues de anunciarles sí, el porque tema, primero porque son los televidentes. Si ayer participaron, seguramente hoy sí que van a estar muy pendientes de nosotros, así que nos vamos a saludar a Gloria Molina, quien ayer nos escribió: muy buenas tardes, mi amigo, ¿cómo estás? Hoy estabas muy galán y muy elegante. Supongo que eso es para el señor Andrés Felipe Rengifo. Pero eso no era importante. Lo importante es que dice: hoy veré las puertas que abren el corazón. El Gloria documental. Molina, saludo para vos. Ojalá hayas visto el documental. A vos te respondimos y queremos saber tu percepción. Si hoy nos llamás a la línea 268-6033, queremos saber cuál fue esa reflexión que te quedó de las puertas que abren el corazón sobre la convivencia que debemos tener y el perdón hacia nosotros mismos. Un abrazo. Gracias. Gracias, y bulla para Gloria Molina. Muy bien. Mire este, señora. Ave María, Frederick, ya te habíamos puesto falta. Es un tema interesante. Creo que el perdón es en general el buen camino, pero depende de las situaciones y de las personas que han hecho daños. Depende también de los daños. No es fácil y evidente de responder. Hay tantas cosas que tener en cuenta. Hay situaciones muy difíciles donde personas han perdonado, son personas magníficas y valientes. Soy en general por el perdón,
por las personas que hacen daños. Las preguntas son de saber cuáles son las razones inconscientes o conscientes de esos comportamientos, los orígenes. Un gran abrazo de su fiel televidente y amigo desde Quechua, oiga pues, Quechua, Francia, y felicitaciones por los temas de esta semana. Un abrazo, Freddy. Pues sí. Por estar siempre ahí conectado. Y Sebastián Arias nos escribió: Rengifo, ¿cómo estás? Soy Sebastián, el televidente que llamó cuando estaba el padre para el tema de parceros, que participé cuando puedo ir al programa para hablar con mi grupo juvenil. Sebas, un abrazo. Lo bueno fue que la llamada de Sebastián alcanzó a entrar y él pudo comunicarse con el padre que nos acompañó el día de ayer. Por supuesto, y ahorita le damos buenas nuevas para que sepa qué va a pasar. Entonces, para ¿cuándo podría pendiente. Estar en el espacio de Telemedellín? Bueno, ahora sí, después de haber leído los mensajes de nuestros televidentes, es momento de contarles con lo que vamos a conectar hoy, porque queremos que obviamente también nos escriban y nos llamen 268-6033, porque siempre todo el tiempo estamos hablando de empoderarnos, de lo importante que es, Andrés, ser conscientes de las cualidades, de esos dones que siempre nos han acompañado, pero que hay veces por temores o por sentirnos menos o porque creemos que no tenemos esas capacidades, pues de pronto nosotros mismos nos estamos enviando todo el tiempo ese mensaje de no soy capaz de hacer las cosas. Pues hoy vamos a tener a Luar, a un grupo de verdad de amigos, de personas cercanas que todo el tiempo en esa búsqueda de ayudar a los demás, pues han creado este movimiento, este grupo que de verdad pretende empoderar a las mujeres. ¿Y qué tal si arrancamos de una vez con la primera invitada, que es Melisa Arriola? Ella es magíster en educación y terapeuta del ser. Hola, con su ya le damos bienvenida. Gracias por acompañarnos. Vea, y no fue una, sino dos las invitadas. Por favor. En este primer bloque, así que vamos a pedirle a Erika, que va a ser nuestra próxima invitada, que nos acompañe también, porque además tiene una experiencia de vida para contarnos que ustedes van a enamorarse de ella, así como nosotros. Así que, Erika, bienvenida. ¿Cómo están, niñas? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Viste que el color de hoy era el rojo, Andrés. Usted se puso los zapatos rojos. Sí, yo no sé por qué no sabía. ¿Por qué no sabías de eso? Ah, no sé. Yo siempre pues ahí el parche. Nada más bienvenidas a Quédate en Casa con Telemedellín. Qué rico que nos vengan a compartir esas buenas nuevas, sobre todo lo que están haciendo por muchas jóvenes que son deportistas y en ese medio, precisamente en el campo del deporte, puede encontrar la fortaleza, no solamente para solucionar esas situaciones difíciles que le aquejan, sino abrir las oportunidades para ellas, para sus familias y para otras personas. Entonces vamos a hablar, esto es Luar, empoderamiento femenino. Sí, les contamos, Luar es empoderamiento femenino, es invitar a todas las mujeres del mundo a que se empoderen, a que vean que tienen oportunidades en su vida, a que a través de encontrar ese amor propio y empoderarse de eso que hay dentro, de esas ganas de querer salir adelante, de querer ir por sus sueños, de una forma segura, de una forma tranquila. Luar hace que estas mujeres, o lleva a estas mujeres a que se empoderen, valga la redundancia, y fortalezcan todas esas áreas que pronto han sido aporreadas porque o han sido víctimas de violencia intrafamiliar o porque en su trabajo han sido vulneradas. Bueno, esto es cualquier mujer que sienta que necesita esa fuerza para empoderarse y para sentirse que hace parte de este plano físico. En Luar tenemos ese espacio para ellas. Bueno, además, Melisa, para complementar eso que decías, siempre es muy importante esa parte testimonial. Y decimos que si bien Luar se enfoca en esas niñas deportistas, que solamente no quiere afianzar la parte del deporte, sino también ese crecimiento desde adentro, empoderarlas, pues sí tenemos esas historias que ayudan a fortalecer y que son esa ventana que sirven para uno hablar de esos procesos. Y es donde viene Erika. Una de esas mujeres que también se empoderó, que también es líder Luar y que hoy quiere compartir su experiencia con los demás. Así que, Erika, bienvenida. Y vas a contarnos justamente, porque encontrarse con Erika es uno ver una mujer muy completa, una mujer absolutamente empoderada, pero que tiene una historia de vida muy bonita para contarnos, que la tiene hoy acá sentada como una mujer verdaderamente empoderada, Erika. Niñas, y me vas a hacer un favor, perdón, señor, que le meta la cucharada. Hoy tenemos una línea telefónica diferente, 268-6030. Lo hago ya antes de tener que interrumpir a Erika, por si de pronto la quieren llamar. Arranca, por favor. Bueno, muy buena tarde para todos. Yo creo que lo primero que tenemos que empezar a hablar es quién es Erika. Erika Patiño es una mujer de 47 años de edad.
con una condición de discapacidad donde en algún momento de su vida le tocó despertar y sentir, bueno, entonces sí hay una discapacidad y qué hay que hacer con eso. Porque es muy fácil tirarse a la cama, es muy fácil llorar, pero es más fácil enfrentar la vida con lo que tenemos. Entonces, partiendo de esa realidad que me tocó, de toda la experiencia que me tocó vivir, porque pues fui una mujer que nací con la discapacidad, o sea, nací así, es una enfermedad que se llama focomelia. Mi mamá, una mujer de 15 años, quedó en embarazo mío y pues, nací con discapacidad donde nadie sabía del tema. Ni siquiera habían en ese tiempo ecografías como para que ella se diera cuenta. Entonces fue un boom en la familia, más que un boom, fue algo muy duro para la familia. Y partiendo de la familia, sintiendo la necesidad de que Erika tiene que ser, porque eso no va a ser un impedimento para ella, entonces fue donde empezó Erika a empoderarse. Sintieron la necesidad de que tenía que ser, que estudiar, donde hubo posibilidades de estudio y me negaron posibilidades por tener una condición. No me recibieron en varias partes, pero siempre se ha ido en búsqueda de la vida, o sea, de la vida, de lo que yo necesitaba hacer. Porque en algún momento de la vida me tocó decir, bueno, listo, tengo una discapacidad, pero me toca vivir con ella. Pues ya me tiré a la cama, ya lloré, ya hice lo que tenía que hacer, pero nada pasaba. Ya le pregunté muchas veces a Dios qué pasa y tampoco me contestaba. Y algún día entendí que era una misión, que era una misión de vida. Y partiendo de esa misión fue que Erika empezó a empoderarse con una cantidad de acontecimientos que sucedían en la vida de ella. Entonces hoy mi discapacidad no ha sido una limitación, ni para mí ni para nadie. No me ha limitado, he hecho mi vida normal. Mi vida ha sido normal, me casé, me separé, estudié, trabajo, pertenezco a una empresa donde laboro hace 11 años. Es una empresa de dotaciones, me toca viajar, salgo a viajar a muchas partes del país, a municipios. Entonces, para mí no ha sido ninguna discapacidad. Sí, ha sido difícil, no voy a negar que es difícil. Pero es vivir el día a día con la condición. Ya, la discapacidad solo está en la mente de las personas. Sí, señora. ¿Ah? Vamos a repetir la línea telefónica 268-6030. Y qué tal si damos un poquito más de contexto de cómo estos testimonios precisamente le sirven a otras jóvenes de nuestra ciudad para saber que no importa la situación en la que estemos, igual ellas pueden tomar las riendas de sus vidas. Y cuando de pronto les parece un poquito difícil, una organización como LUAR les puede orientar un poquito, ayudarlas con terapeutas, como con todas esas problemáticas para que no las tengan que llevar solas. Sí, mira, en LUAR vas a encontrar un grupo de líderes, entre ellos angelólogos, maestros Reiki, coach, holísticos, educadores, bueno, hay varias ramas, cada uno en un foco que va a llevar a que estas mujeres puedan encontrar su razón de ser, puedan encontrar su para qué y su misión de vida y puedan empoderarse de ese para qué y hacer realidad de pronto sueños que han sido apagados, luchas que sienten perdidas. Entonces, en LUAR, este grupo de líderes, junto a nuestra líder, Andrea Gutiérrez Espiritual, vamos a hacer acompañamiento en un grupo donde más o menos alrededor de 30 días vamos a acompañar con una serie de ejercicios a estas personas, a estas mujeres que llegan a nosotros, mujeres como les dije anteriormente de todo el mundo, llegan a nosotros con sus historias de vida, así como Erika, que va a empoderar y va a ayudar a sus mujeres, a estas mujeres desde su experiencia de vida, les vamos a dar herramientas para que ellas puedan ser mujeres LUAR, mujeres empoderadas. Entonces ahorita, Melissa, obviamente nos tienen que compartir esas redes sociales, de esa manera como las mujeres que nos están viendo a esta hora y que se están sintiendo identificadas con algo de lo que ellas están diciendo, pues cómo pueden hacer parte también de ese movimiento LUAR, Erika, porque es muy importante y ahorita lo decías y creo que vale la pena quedarnos ahí en eso. Y es que decías, puede que tenga una discapacidad física, pero con eso mismo, con esas luchas que tuve que dar, luchas que absolutamente todas las personas damos en la vida, si crees que hoy esta parte está muy fortalecida, ¿qué podemos decirle a las mujeres que en este momento se sienten en la casa, que no quieren hacer nada, que no valen, que no encuentran un motivo para hacer muchas cosas y que seguramente en vos están diciendo como, bueno, Erika nos está dando un ejemplo muy teso hoy? Sí, lo primero que yo pienso es que la mente es un obstáculo muy grande en la vida del ser humano cuando no sabemos cómo de dónde partir. Por ahí dicen que la mente es la loca de la casa. Y sí, eso fue una de las
principales dificultades, porque es que es la mente diciéndote no vales, no servís, no tenés pies, no. La mente es un obstáculo muy grande en la vida del ser humano, y cuando yo descubro que mi vida no parte desde la mente, sino desde el espíritu, desde el alma, desde lo que realmente somos, porque es que hablamos mucho de empoderamiento, pero yo ahorita decía, bueno, ¿y qué es empoderamiento? Y para mí empoderamiento es poder ser. Poder ser desde todos los ámbitos. Aquí estamos viendo cómo te desarrollas en el ámbito profesional, en tu vida familiar. Aquí estamos viendo imágenes precisamente de tu cotidianidad, y es que nadie está pidiendo que sean heroínas, sino que obviamente tomen las riendas de su vida. Creo que ese es el mensaje claro. Sí, yo soy una mujer que vivo sola. Yo me separé hace 16 meses, vivo sola, me sostengo, me autosostengo. Económicamente me autosostengo, funciono en mi casa. Yo tengo que trabajar, en esos momentos me toca trabajar por teletrabajo, porque por el COVID me tocó hacerlo desde teletrabajo. Pues la palabra reinventar es, hay veces muy... Ya hay que decirla, mija. Sí, ya tocó, pero tocó empezar desde ahí. Entonces, ¿cómo hago para vender desde la casa? Y créame que me ha ido súper bien. Yo trabajo en una empresa, como les decía ahora, de adaptaciones, y yo, a mí nadie me dijo, no, usted no tiene pies, entonces usted no puede vender sino tanto. Yo tengo metas de venta de 70 millones de pesos mensuales, y en el COVID me toca pues responder por esas cosas. Entonces, a mí nada me ha limitado. Lo único que yo he sentido en mi vida que me ha limitado es que algún día quise montar en bicicleta, pero lo ensayé y no fui capaz. Monté patines. No hemos montado patines, no fuimos. Sí, efectivamente, conocer las limitaciones que tenemos, pero esas limitaciones no van a terminar con nuestros sueños, con nuestra vida. No, es que eso es lo que se quiere con el movimiento del Uber, o sea, de que las mujeres se pueden partiendo desde la condición que tienen, desde donde somos. No tenemos que reinventar una cantidad de cosas, no, desde donde somos, hacer lo que tengamos que hacer. Ya, desde ahí. El día que yo sentí que, por más que lloré 3 días porque no tenía pies, que nada pasó, que lo único que hice fue llorar y entristecerme, yo le pregunté a Dios, que tampoco me contestó, que hoy me contestes, bueno, es una misión de vida, porque me tocó estudiar en geología, holístico, terapia del ser, todo eso lo he hecho buscándome, encontrando a Erika, y hoy encontré a Erika. Hoy, yo nunca pensé que Erika iba a ser feliz, y hoy soy feliz, con dificultades. Sí, claro, obvio, como todos. Pero soy feliz. Feliz, a lo que dice Erika es muy importante, y es justamente desde ese otro ejemplo que usted cumple, que es esa terapeuta del ser, hacer un ejercicio a esta hora que puede ser válido para las mujeres que nos están viendo en la casa, y obviamente a todos los que se quieran pegar a este ejercicio del lugar de empoderamiento. ¿Cómo hacer cuando desde adentro siento que no me estoy sintiendo realmente bien, valga la redundancia, que sentimos que las cosas no nos están saliendo bien, que muchas veces sentimos que nos falta un pedazo y que no queremos hacer cosas? ¿Qué poder decir también a estas mujeres, ese primer pasito que pueden dar en este momento para que nos ayudemos entre todas a salir de esas situaciones que nos afligen? Bueno, mira, primero decirles, como con resonancia a lo que dice Erika, las limitaciones no están en las personas que nos sentimos limitadas. Las limitaciones están en la persona que ve, que nos ve, o que ve a Erika, o que ve a mujeres con alguna condición, la ven discapacitada o la ven limitada. Yo pensaría que la limitación la tiene la otra persona que te está viendo así, ¿cierto? Es esa persona a la que yo tengo que reeducar y decirle, mira, yo soy una persona que, como Erika, me valgo sola, puedo salir adelante sola, tengo un trabajo, puedo tener mis hijos, puedo tener mi esposo, mi esposa, en fin, puedo ser un ser humano que hago la misma, puedo llevar la misma vida que tú tienes, y probablemente sea una vida más feliz, porque estoy fortaleciéndome y llenándome de herramientas que hacen que yo día a día tenga un motivo para levantarme y para salir y decir, aquí estoy, esta soy yo, y voy con todas las ganas. Pero no es a demostrarle a nadie, es simplemente yo darme cuenta cuál es ese potencial que yo tengo y poder salir a la calle a trabajar con base en ese potencial. Bueno, damas, vamos concluyendo esta entrevista, pero antes de eso necesitamos escuchar sus reflexiones, su motivación a todas esas personas, a esos televidentes de Quédate en Casa con Telemedellín, para que podamos despedirnos de esa manera. Entonces, empecemos con Erika, tu conclusión, tu reflexión. Mira, por favor, yo creo que esta camarita, llegarles al corazón, motivarlos, por favor. Bueno, mi conclusión es que nos permitamos ser, que partamos desde la realidad del ser,
desde dónde podemos partir. Y yo sé que en esta vida vinimos fue a aprender, vinimos fue a disfrutarla, como a partir desde ahí. Ya estamos, pues como de tirarnos a una cama, llorar, ¿no? Desde donde yo soy y desde lo que soy, ¿de dónde puedo empezar? Y empezar de ahí. Como les decía yo ahora, para mí empoderamiento, más que la palabra, es poder ser. ¿Quién soy yo y qué puedo hacer? De ahí, partamos de ahí. Y que la discapacidad solo está en la mente de las personas, realmente. Exacto. Que Melissa también tiene que hacer un trabajo importante, y es que le contemos a las mujeres cómo pueden hacerse para inscribir, para participar, porque puede haber unas que estén en la posición de necesito empoderarme, pero puede haber otras que estén diciendo me siento empoderada para ayudar a otras mujeres. Entonces vamos a darles esa indicación de cómo pueden acceder a este movimiento LUAR para que de verdad sea un gran movimiento de empoderamiento. Miren, nos pueden encontrar en redes, en Andrea Gutiérrez, en el Instagram, en Andrea Gutiérrez Espiritual. Allí nos encuentran, allí van a encontrar un post donde encuentran la forma de llegar al lugar. Entonces, los invitamos a que nos sigan en redes, a que conozcan un poquito de qué es este movimiento. Es un movimiento grande donde lo que buscamos es que la mujer se sienta una mujer fuerte, se sienta una mujer líder, se sienta una mujer con todo el potencial que tiene, porque es que las mujeres tenemos mucho potencial, y la historia muestra que a la mujer siempre nos han dado muy duro, ¿cierto? Entonces mi invitación hoy, mi reflexión es, mujeres, levántense todos los días y mírense al espejo y miren la belleza que hay en ustedes. La belleza no está afuera, la belleza está en su corazón, y a veces el corazón puede estar triste, pero es que la tristeza también es bella. La tristeza hace parte de una realidad en la que yo aprendo de eso, salgo adelante, doy un paso, salgo adelante y miro qué más puedo hacer y cómo puedo yo de ahí no solo ayudarme a aprender yo, sino ayudar y ser ejemplo para otros. Y se ganaron su bulla, dama. Gracias por estar aquí en Casa Centro Medellín. Tenemos más historias de empoderamiento femenino, tenemos muchas más formas de que ustedes se conecten con nosotros. Pero sí, en un minutico que regresemos de mensajes institucionales, no se muevan de esos televisores, que ya seguimos aquí en Quédate en Casa con Telemedellín. Muchas gracias, dama. Gracias a todos. Estás viendo Quédate en Casa con Telemedellín. Oiga, hoy todos son de Yahoo. Y repetimos. Otra vez. Esto es Quédate en Casa con Telemedellín. Gracias por acompañarnos todas las tardes, muy puntuales a las 4. Tenemos buenas nuevas. Ya se los hemos dicho, durante todos estos meses los hemos acompañado desde aquí, desde el estudio de Telemedellín, porque nos estábamos cuidando. Ahora Telemedellín hace que este espacio llegue hasta sus hogares de una forma diferente. Entonces ya incluso vamos a cambiar de nombre, señora. Sí, señor, porque vamos a encontrarnos en los barrios, los vamos a ir a visitar para que nos veamos en la esquina, en los parques, tomemos un café juntos, hablemos de esas buenas noticias que llegan desde nuestras comunidades. Así que de ahora en adelante los vamos a seguir acompañando los viernes, por supuesto aquí en la pantalla de Telemedellín, de 3 a 6 de la tarde, con este nuevo espacio que se llama Tu Cuadra Me Cuadra. Ahí nos vamos a ver. Yo voy a tratar de aprenderme eso, no he podido con mis redes. Después lo digo, es que usted sabe que yo tengo palabras para decir eso. Pero rápidamente hay que agradecerles. 268-6030 para que se comuniquen con nosotros, mientras que usted ubica ese mensaje del televidente. Pues sí, le recordamos que estamos hoy hablando de LUAR, este movimiento que quiere ese emprendimiento de las mujeres a través de empoderamiento. ¿Qué dije? Emprendimiento. Empoderamiento, también señora, emprende. No es lo mismo. Y estamos hablando de esa razón social, de ese querer, de ayudarnos entre mujeres, así que vamos a empoderarnos. Sí, ahora señora. Sí, ese mensaje que usted tiene. Mensaje, nos saluda Alejandro Pavón, que nos ha acompañado durante todos estos meses. Alejandro, hola Andrés, un saludo y abrazo grande para ti, para Yula, que Dios los bendiga como siempre, conectado con ustedes y con la Yula. Saludos a la producción de Quédate en Casa con Telemedellín. Muy bien. A quienes les agradecemos todo este espacio. Entonces, bullita para Alejandro Pavón, y qué tal si vamos con invitados de una vez. Un abrazo, Alejo, y bueno, seguimos con invitados porque se vino un momento muy chévere también, y es esa parte deportiva, esa parte también que nace del corazón cuando desde el lugar se quiere hacer fuerza a nuestras deportistas, y es solo, bueno, y es Andrés, cómo no, solamente a través de ese quehacer deportivo, del entrenamiento, de unas cosas que de pronto las acompañan, como esa buena alimentación, ese acompañamiento a sus entrenos y demás, pues también se viene esa parte del crecimiento personal, que aquí LUAR también juega un papel importante. Por eso le tengo dos muy buenas invitadas, se las presento. Hágame el favor. Tenemos a la pequeña Salomé. La pequeña Salomé. A la pequeña Salo, que nos va a acompañar. Ella es deportista de 12 años y con quien vamos a conversar. 12 años. Salo. 12 años.
12 años, ¿cómo así? Salo, bienvenida, hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Salo también viene acompañada de una mujer que queremos muchísimo en esta tierra y en esta casa también. Creo que ha hecho tanto por el deporte de nuestro departamento, de esa pelea que siempre ha dado por el fútbol femenino de nuestro país, que ha sido siempre abanderada. Creo que ella siempre siente ese fresquito de lograrlo, pero sé que quiere aún más. Así que vamos a presentar a Liliana Zapata Lilo. Ella es la gerente. Bienvenida, usted está en su casa, siéntese. Gracias. Ya, se pueden quitar el tapabocas porque como vamos a estar distanciados, okay, lo podemos hacer. Lilo, ¿cómo vamos? Salo, bienvenidas y qué bueno tenerlas acá. No, el gusto es mío, muchas gracias. Es un premio a toda esta lucha que hemos tenido por el fútbol jugado por mujeres. Muchas gracias por este espacio tan maravilloso. Bueno, y Salomé también, porque en este momento nos sorprende precisamente que ya desde tan jovencita esté liderando estos escenarios, ya también como deportista, como atleta, sí, porque tiene diferentes prácticas deportivas, pues ella está tomando el control, las riendas de su vida y sobre todo siguiendo las orientaciones de muchas personas que ella quiere compartir. Ella no es una de esas personas con, población vulnerable, pero sí se quiere formar para no serlo, precisamente, y por eso es parte de este testimonio que queremos compartir. Bienvenida, Salomé. Gracias. Bueno, sí, muy feliz de estar acá, de compartir como mi conocimiento con todo este tema y pues sí, como hablar con ustedes como de este tema. Pues muchas gracias y ya vamos a conversar con Salo para que nos cuente eso, porque sí, Lilo, es muy importante contar cómo desde el deporte, cómo desde eso que te apasione, que te gusta tantísimo, pues si has buscado que el fútbol femenino, que las atletas y las jugadoras y en sí las deportistas de nuestro departamento puedan llevar esa bandera de salir adelante y de decir que las mujeres no nos tienen por qué decir qué jugar y qué practicar, sino que hacemos lo que nos guste porque no estamos perjudicando a nadie. No, estamos de acuerdo. De todas maneras, el fútbol es un fenómeno social inexplicable y el fútbol es un deporte que estaba ampliamente dominado por el género masculino, ¿cierto? Sin embargo, a través del fútbol hemos logrado muchas cosas maravillosas con todas estas deportistas, empoderarlas, darles energía, darles poder y decirles que pueden hacer todo lo que quieren hacer, siempre y cuando lo deseen hacer, bien hecho. Bueno, Salomé, cuando escuchamos que hay un punto de referencia, pues creemos que es muy importante también que un personaje como vos, que sabemos que venís de un hogar que está bien conformado, que tenés toda la orientación, igual no te puedes quedar aparte de otras de tus compañeras que sabes que están pasando situaciones difíciles, situaciones de violencia intrafamiliar, bueno, tantas cosas que pasan en nuestros hogares. ¿Qué puedes compartirnos vos precisamente de ese trabajo que se hace con estas menores a partir del deporte, a partir de la motivación que tienen, de explotar todos esos talentos que tienen para ustedes sacar lo mejor de sí mismas y defenderse en la vida solas? Pues yo pienso mucho que independientemente de donde vengamos o de la situación económica en la que estemos, pues no somos ni menos ni más que nadie. Entonces me parece como muy bonito que niñas tan pequeñas en situaciones como de violencia intrafamiliar y todo eso entren en el tema del fútbol y en el empoderamiento femenino, porque eso les ayuda a que se centren como en cosas positivas, no como cosas negativas que pueden estar en su entorno, sino cosas positivas y cosas que las ayuden a hacer lo que ellas quieren. Lilo, complementando un poquito eso que nos dice Salo, no solamente como gerente del Club Formas Íntimas, sino como una persona cercana a ellas, con esas casas, hogares que se constituyen porque hay deportistas que llegan con dificultades, ese papel de pasar de la entrenadora, de la que regaña, de la que da una indicación, a ser ese personaje materno, de la que escucha una historia de una deportista que está pasando por una situación difícil en su casa, ¿cómo lo afrontas y cómo manejarlo desde el ánimo con ellas, justamente? No, mira, eso es una vocación maravillosa. Yo me reencarno en cada niña que llega futbolista, pues porque yo lo viví. Yo viví una discriminación muy tenaz durante todo el tiempo de mi infancia y mi adolescencia por ser una mujer futbolista. Entonces yo me reencarno en ellas y paso a decirles que el fútbol no es la vida, pero el fútbol es una herramienta pedagógica sin igual para la transformación de la vida. Nosotros tenemos alrededor de 380 jugadoras que para nosotros lo más importante ya no son ni los títulos, ni los goles, ni los triunfos, ni los campeonatos. Para nosotros lo más importante es que mientras ellas se motivan con el fútbol, ayudarles a transformar esa vida y que puedan estudiar, que se alimenten bien y que se empoderen mentalmente de ellas mismas y que se quieran ellas mismas primero y se valoren. Entonces es muy chévere porque nosotros la verdad tenemos una cantidad significativa
de jugadoras que vienen de población vulnerable, pobres, no solamente de Medellín. Nosotros tenemos la fortuna de poder recoger jugadoras de fuera de Antioquia, de fuera de Medellín, inclusive hemos recibido a veces jugadoras de fuera del país, pero las abrigamos de igual manera. Pero es ese trabajo bonito de recibirlas en un espacio, Lilo, que no solamente es hablar de llevar una necesidad en alimentación, en un implemento deportivo, en los pasajes para que se puedan desplazar a sus entrenamientos, sino que va un poquito más allá y es ayudarlas a generar conciencia del dolor de una situación difícil que pueden llegar a un entreno. ¿Cómo es ese cuadro? Es que no me lo quiero imaginar. Uno, ¿cómo puede llegar al corazón de una persona? Además que uno en la adolescencia es como medio callado, medio introvertido para decir qué le puede estar pasando. ¿Cómo llegarle a esa juventud para decirle que esas cosas se pueden remediar y que el deporte es sí o sí el salvavidas en ese momento? Para nosotros ha sido muy fácil, porque la disculpa más grande es un balón de fútbol. Y ellas a través, ven un balón de fútbol y ven otras compañeritas que juegan fútbol, entonces se les iluminan los ojos, se les ilumina el corazón. Entonces, con esa disculpa, nosotros llegamos a ellas y tenemos un grupo interdisciplinario de trabajo, que también tenemos psicólogos, tenemos amigos antropólogos que nos ayudan en esa formación mental de las jugadoras. Y hemos hecho algo maravilloso, que es las jugadoras que nunca han podido, que nunca se imaginaron que podían tener un espacio en una universidad privada, la tienen gracias a tu talento con el fútbol. Entonces, que ellas puedan estudiar y que las hayamos podido seducir. Ah, no, es que si yo juego bien fútbol, me gano la universidad. Más que eso, y soy una profesional. Hemos sacado adelante más de 25 deportistas de los barrios más tesos del Medellín, que ya son profesionales y están ejerciendo su carrera profesional gracias al deporte. Salomé, vos sos menor de edad y te relacionas con menores de edad, y por esa razón fue que no quisimos traer a un menor de edad que esté en una situación de vulnerabilidad, pero sí con Salomé, que puede contar referentes que ella ve. Poniendo todo lo que nos está contando Lilo, vos has visto cómo ha sido la transformación de pronto de estas peladas que la han pasado difícil y que han dicho, ve, encontré mi espacio, encontré mi camino. ¿Cómo ha sido eso? Ayúdanos a dar ese testimonio que no podemos dar mediante tus compañeras. Sí, me parece muy bonito, porque yo, pues me ha tocado ver cómo traer niñas desde otros lugares, porque están en un espacio de vulnerabilidad. Entonces las traen, entonces ya entran como en ese mundo del fútbol, y entonces no tienen como en su mente como, pues, como energía de pobreza, sino que ya empiezan como a relacionarse con nosotras, entonces ya se empiezan a centrar en otras cosas, ya entonces el fútbol y todo eso. Entonces es muy chévere ver cómo van como evolucionando mentalmente y todo eso. Lilo, vamos a hacer un ejercicio. Dale. No, mentira, sí, decir que se No, pero no vas a decir espacio. Que con balón, pues no, ahora no hay forma. Tú siempre nos pones en esas pechulas. Bueno, ahora no hay forma. Hacen el balón que recibo, va a ser no, 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 no. Siquiera que ya vamos redondeando. Vaya redondeando más bien, que le acabe el tiempo, señora, con su creatividad. Lilo, vamos a hacer esa invitación, porque seguramente a esta hora hay gente que, después de haberte escuchado, de haber visto todo lo que es Luar, porque esto es un complemento a ese movimiento y ese empoderamiento que es Luar, vamos a hacer la invitación para que muchas mujeres más se vinculen, esa invitación para que, bueno, las que sean tesas para el deporte, que se le quieran medir a través de eso, pero también de esas otras técnicas sanas que las puedan ayudar, sobre todo a potencializar su mente. No, por supuesto, yo la verdad es que las invito a todas, a través del deporte se pueden hacer cosas maravillosas. Maravillosa. Yo creo que el fútbol también ha transformado mi vida. Invitarlas a que sean mujeres sin miedo a hacer lo que sea, porque vale la dicha hacer lo que nos dé la gana. Sí, ¿se puede ser así? No lo digas, Patito, lo que se nos dé la gana. Sí, lo que quiero usar acá también. Por supuesto que sí, Salomé. También hay que decir, que ¿cómo pueden lograr que se...? No, de verdad, hay que hacer lo que quieren, hay que cumplir los sueños. Salomé, que sea la motivación de pronto para todas esas jovencitas que hay en nuestra ciudad y en el país. Esto, el programa lo ven en todo Colombia, para que vos seas un referente y para que tus compañeras que han pasado por esas situaciones también. La pequeña Salomé, no la aparece al lado mío. Por favor, Salomé, para que nos despidamos. Aquí, tu cámara. Bueno, gracias por este espacio, y pues me parece muy chévere como compartir el conocimiento que yo tengo, pues como de todo ese movimiento lugar, como esa energía y todo eso, pues darla a conocer a otras niñas que no sabían como todo este espacio, todo este tema, y ya pues como que les quede más claro y sepan como más o menos qué es. Lilo, antes de que te vas, fútbol femenino, ¿bien? Súper. ¿Cómo está la apuesta? ¿Sigue todo? Yo ya soy más de fútbol femenino que masculino, le quiero decir. No, vamos bien, con muchas expectativas. Vamos a comenzar la Copa
la cuarta copa profesional organizada por Di Mayor en 15 días. Estamos esperando que ruede el balón, así sea sin público, pero es muy importante que este proceso del fútbol femenino profesional en Colombia no se detenga. Gracias, Lilo, por dar esa pelea, por las mujeres, por el fútbol femenino y por ese acompañamiento a nuestras deportistas. Vos sabes que te queremos muchísimo y siempre a la orden por acá. Salo, muchas gracias. A usted. Redes sociales, esas sí se las aprendió. @ Andrea Gutiérrez Espiritual. Bien, muy bien. Bulla con las redes sociales, por el fútbol femenino y con bulla nos despedimos de nuestras invitadas. Gracias por estar aquí y les voy a hacer la invitación para de pronto esos televidentes que no han entendido muy bien de qué se trata el lugar. Vamos a recorrer esta publicación de Instagram mientras recibimos nuestro siguiente invitado. Bueno, entonces estamos hablando de Luar. ¿Qué es Luar? Avancemos y verá. Ve, bonito el logo. Además es muy movimiento internacional, Andrés, de empoderamiento femenino gratuito para que sigamos transformando vidas de las mujeres. Ya vimos aquí estos testimonios a través del deporte, pero si usted es una mujer que se quiere empoderar a través de lo que hace, lo puede hacer, así que ánimo todas. Entonces, somos un movimiento de mujeres que desean llevar su vida a otro nivel a través del empoderamiento femenino y el despertar de conciencia, sanando, ojo pues, sanando y acompañando a su vez a muchas otras mujeres a sanar. Seguimos visitando a Luar para que también nos cuenten que vivirás un proceso de empoderamiento que te llevará a resplandecer como la luna. Así que invitadísimo, recuerden visitar las redes sociales. Andrea Gutiérrez, este es espiritual, esas fases que deben de cumplir estas mujeres para que de verdad se ayuden en ese empoderamiento, pero se va haciendo paso por paso, pero lo importante es seguir en el proceso. Fase 1, cambiarás la forma como te relacionas con el mundo y contigo misma. Ahí teníamos a la fase 1, vamos a esa fase 2, 21 días de amor profundo, de grandes desafíos, un pacto de amor contigo y con tu entorno. Resplandecer, o sea que ya pasamos la fase 1 y la fase 2. Lo lograste, tu proceso de sanación y transformación apenas inicia, sin embargo, ahora observas de forma consciente el mundo a través del amor. Muy bien, ahí está, @ Andrea Gutiérrez Espiritual, en ese movimiento social donde todas juntas abrigaremos a niñas deportistas en situaciones vulnerables a trabajar en su empoderamiento y dejaremos en su alma una semilla para que sepan que en la vida siempre podemos lograr todo aquello que hacemos con el corazón, así que por el empoderamiento también de nuestras deportistas y para que sigan dejando muy en alto el nombre de nuestro país. Hoy espacio gratuito, ahí ya les contamos para que lo puedan visitar. Le recordamos Andrea Gutiérrez Espiritual y las redes sociales. Y este personaje que también hay que hacerle bulla, ¿no? No, ay, no, que bulla, otra vez, pues mira, los animos, bulla para Duer Castaño. Oiga, no, su bulla que la ¿cómo están? Ay, no. Además nos arregló la luz, señor. Me dijeron que podían irme para hacerle mantenimiento a la herramienta. Ahora viniste a nuestro programa a hacerle el mantenimiento a tu herramienta. Me dijeron que faltando un cuarto podía venir, ¿no? A ver, ¿y a qué vino, pues? Cuente no, cuál es el cuento suyo. No, pero primero espera que yo sí le quiero agradecer porque nos arregló la lucecita. Ah, bueno, agradezca, pues, señor. No, Duber, de verdad, porque estaba fallando la lucecita de nuestro set y viniste con tu herramienta, la llevó el constructor a resolvernos Duber, la situación. ¿Querés hablar sin tu voz? Al rescate. Perdón, sin tu tapabocas. Muchas te lo gracias. Puedes quitar ya. Aquí, pero no te arrimes. Eso. Hasta aquí. Hasta ahí. No te puedo abrazar. No, no, señor, ni más no faltaba. Duber, bienvenido porque sabemos que tenemos un nuevo espacio, bueno, ya no tan nuevo, pero sí un espacio en nuestro canal que se llama Academia Rescate, donde este personaje, Duber, los va a visitar hasta sus casas, hasta sus barrios, para ayudarlos a resolver esas situaciones de hogar que hay veces no sabemos hacer. Mejor dicho, diga, cuando me pase qué, yo lo puedo llamar a usted, amigo. Qué rico estar aquí, ¿verdad? Que muchísimas gracias, muchachos. Es un placer compartir con tan magno programa y con tan importantes presentadores. No lo soporto. Todo mi placer. Muy rico. Academia Rescate es el programa que va a la casa de los televidentes, como lo dice Yuli, y va y te ayuda con proyectos o con problemas. ¿Sabes poner un cuadro Rengifo y que no te quede ese torcido? Sí. No, ese sí. ¿Y qué pues tornillo, hago, pero sin vamos a ver qué tornillo técnica. Utiliza Rengifo? Utiliza de estos, grandotes. A ver quién la coge. De estos grandotes. ¿Para el cuadro? No, no, yo creo que se dañaría la pared. Conchazos, conchazos plásticos. ¿Pero para qué? No, y no dañamos la pared. Entonces, ¿con qué lo pones? El clavito, pues. Clavito. Clavito. Y si entonces se te va el martillo y le das a la pared y dañas el estuco. Generalmente se me va al dedo, entonces no tengo ese problema, señor. Entonces se aporreas el dedo. Andrés, además, los para cuadros eso está la cinta de máscara. No, pero si hay unos tipsitos, por ejemplo, de TDM al rescate. Estos chazos plásticos y estos tornillos que son útiles en algunos proyectos ya no se utilizan tanto y estamos haciendo. En los proyectos, chazo natural con madera, con estos palillos, tornillos mucho más delgados.
una broca mucho más delgada que la anterior y el muro sufre menos. Esos son ese tipo de trucos que le enseñamos a los televidentes para que lo hagan en casa y para que quede mejor. Un momentico, vos ahorita te estabas alardeando mucho que le solucionamos sus problemas, es que es todo, los problemas en casa, pero también ¿Cómo estabas diciendo? No, lo que es que no me da tu registro, no me da hasta por allá. No, que además de solucionar los problemas, ustedes realizan, porque vos tenés un equipo de trabajo, realizan proyectos de la casa. ¿Qué tipo de proyectos me puedo imaginar? Oiga, tía Magnolia, usted que estaba preguntándome en estos días si alguna cosa le voy a contactar con el hombre. ¿Tienes una tía que se llama Magnolia? Tengo la tía Magnolia. Yo iba a saludar a una televidente, a doña Magnolia, en el barrio San Cayetano. Nuestra Magnolia, que nos envió unos saludos esta semana. Que te mando el video. Bulla para doña Magnolia. Un aplauso para doña Magnolia. Doña Magnolia es una televidente fiel del canal. Ese día que estábamos grabando, Andrés y Juliana, le pregunté por cada uno de los programas y se sabía todos los programas, todos los presentadores. Me decía quién le parecía bonito, quién le parecía feo, quién tenía que motilarse. ¿Cómo nos calificó? Bien. No les voy a contar. ¿Nos mandó a motilar? ¿Será que nos mandó a motilar? No les voy a contar. Pero todos los programas se los ve. Y doña Magnolia tenía un programa muy sencillo. Y era que tenía una estructura para su cocina, un mueble para la cocina, pero lo tenía desarmado. Entonces fuimos y le ayudamos a armar el mueble. No tiene que ser una obra de ingeniería en casa. Muchas veces hay personas que pueden tener los materiales y no saben cómo hacerlo. Pero ¿hasta dónde soñamos, Yula? Porque si a usted le dicen es que podemos hacer los proyectos en su casa, yo digo, túmbeme la cocina y organícela bien bonita. ¿Cuáles son los alcances para que generemos las expectativas posibles? Vamos a darle el alcance con la realidad. Exactamente. Nosotros vamos y le ayudamos y le enseñamos al televidente a desarrollar su proyecto o solucionar un problema, partiendo de que el televidente tiene unos materiales básicos. No me pueden llegar un video, Duber, ¿cómo estás? Deténme al rescate, yo quiero que vengas y me construyas un apartamento en mi terraza. No podemos hacer un apartamento a menos de que llegue. Pille. Entonces, si tienes el apartamento y quieres que lo pintamos juntos. Bueno, ya me está gustando. Ahora sí me gustó. ¿Cierto? Esa cuota inicial, claro, donde con nuestros televidentes nos ayudamos a llevar importante a cabo esos procesos. Hemos tenido proyectos muy bonitos, porque hicimos un proyecto de un cebadero para pájaros en un balcón y a los 3 semanas una señora nos escribió y nos dijo, yo quiero un cebadero, por favor, póngame el cebadero así como el otro. Entonces ahí va repitiendo. Fuimos a pintar una fachada de una casa de una señora que tenía la pintura, pero no podía subirse a una escalera. Entonces fuimos y le ayudamos a la señora. Hemos hecho puestos de trabajo, un proyecto muy bonito de una joven que quería ayudarle a su mamá con un emprendimiento. Sí. Y fue un proyecto muy bonito de un puesto de trabajo. Vamos a ver qué tienen ustedes ahí en pantalla. Ahí tenemos algunas. No, pero hable, mijo, no sé. Yo quiero ver, para contarle no historia. No se mire en televisión. No puedo ver. Sigue hablando usted, señor. Ay, Andrés, sí. Después le muestro el video. Gatos. Doña Victoria tenía sus gatos en la casa y le regalaron un gimnasio desarmado. Y no lo sabía tenía cómo guardado hacer. Hace un mes. Fuimos, lo pulimos, lo organizamos, le instalamos el gimnasio. Entonces son proyectos que pueden ser muy sencillos, pero que son de mucha importancia para los televidentes. Y que de pronto no siempre uno sepa hacer esas manualidades, esas destrezas de labores domésticas, así que pueden llamar a nuestro amigo Duber, que recorrerá todos los barrios de nuestra ciudad para ayudarle a resolver su problemilla. Así que no duden en contactarlo, Duber, cuando la gente te quiera llamar, se quiera poner en contacto con TVM, el rescate, donde lo pueden hacer para que este personaje vaya hasta sus casas. Ahí estamos en la Oriental. Al 350-724-3044. ¿Otra nos envían vez? Un video, nombre, barrio y proyecto o problema que quieran resolver al 350-724-3044. Oye, yo me siento el ser más vacío del mundo, pero yo quiero saber, es uniforme. Porque me preguntan por aquí, yo lo pensé, yo sé, muy vacío, muy lleno de ¿qué aire, vas a decir? Pero me estaban diciendo que por qué salió con la misma ropita de ella, que si era por uniforme. Porque ese es el traje. Porque no es la misma ropita, es el uniforme de TVM al rescate. Te podemos reconocer con ese vestuario. Esta camisa tiene recuerdos de un proyecto. Por aquí este es otro proyecto. Por aquí es otro proyecto. Cada manchita es una historia y es un personaje que nos acompaña. Es que ve tan avispado el hombre. Vení. Y hay otra cosa que queremos saber. Yula y yo somos tan malos. No solo para las manualidades, para muchas cosas. Bueno, casi que para todo. Pero yo no me imagino haciendo trabajos de plomería. De pronto también podríamos hacer eso. Agacho la cabeza y debo contarles que me tocó ir a destaquear un baño. Lo dijiste tú. De verdad, pero eso es humildad. Pero no, humildad, y es muy importante. No se le quita nada. Pero no se puede, es que nosotros... Sí, de verdad, es verdad, es de las cosas más difíciles que uno no sabe. Se puede, pero el señor no me dijo la verdad, el señor me dijo, Duber, por favor, ven a mi casa, es que tengo un problema con el baño, y yo me fui inocente, y cuando llegué, el problema era un problema grave.
Dejémoslo ahí, cambiemos de era tema. Era muy grave. Contemos otra historia. Mírame los ojos, me encharcaron y todo. No, pues, pero mírenle, estoy llorando por vos, hombre. Mírenle, el compromiso fue y aún así trabajó duro. Con un escalofrío. Pero muy chévere, porque queremos que ustedes, obviamente, participen de nuestros espacios y queremos que TM al Rescate llegue hasta sus casas. Así que, amigo Duber, antes de que guardes tu herramienta y acabemos el programa del día de hoy, por favor, nuevamente redes sociales del programa para que a esta hora las señoras y los señores anoten en casa para cuando te necesiten. Así es. Pueden ver todos nuestros programas en www.telemedellin.tv. Ahí en el micrositio de TM al Rescate ven todos los proyectos, todo lo que podemos hacer juntos, porque yo no voy a hacer las cosas sin que la gente aprenda o sin que usted me ayude. La idea es que lo hagamos juntos. Mandando un mensaje al 350-724-3044. Envíelo ya. Ese teléfono 350-724-3044. Vive aquí en el bolsillo. 350-724-3044. Nos envían el mensaje, nombre, barrio, qué quieren solucionar. Es que yo tengo esta semana aquí, para que lo sepa, esta semana nos llamó una señora que tenía un nochero muy feíto, como ya como viejito, que queríamos pues como remodelarlo, y fuimos, hicimos una técnica de envejecido, un decapé bonito, blanco. Eso va a ser un programazo. Entonces, no todo es pintura y baños difíciles. Me encantó el decapé, que me imagino que debe ser algo que se pronuncie como un decapé o alguna cosa así. No, donde se pronuncie Duber. Así me toca el lindo programa. Duber, pico y abrazo para vos. Abrazo para usted, muchísimas gracias. Espero los videos. Repetir rápidamente el número. Oiga, para nuestros televidentes. 350-724-3044. 350-724-3044, TM al Rescate. Y no se lo pierdan todos los sábados a las 3 de la tarde por Telemedellín. Aquí te ves. Hay repetición, nos están preguntando, ¿los televidentes están activos? Sí, ya próximamente tenemos repetición, pero no me han confirmado día y hora, entonces estén pendientes porque también lo van a poder ver entonces en semana. Entonces no hay repetición. Listo, de una. Despedimos por hoy, señora. Nos vamos, ya. Así, recojo. Acabamos. Sí, bien, papá, vaya a recoger su camino, por favor. Oiga, que repite el WhatsApp, ¿estás diciendo? 350-724-3044. Ahí está, perfecto. Gracias, TM al Rescate. A ustedes también, gracias por habernos acompañado. Recuerden que a partir de la otra semana nos veremos los viernes, porque vamos a recorrer los barrios, nos vamos a encontrar para que nos tomemos un café y seamos más cercanos. Así que nos vemos mañana 4:00 de la tarde en esto que se llama Quédate en Casa con TM. Me llevo. Chau. Debería ir. No, lo llevamos.